Creo que ya te tengo, Hobbes. A ver si puedes librarte de eso. Oh, vaya. ¿No es un murciélago lo que hay en la ventana? No creo que debiera estar abierta, aunque esta noche la brisa es suave. ¿Un murciélago? Veamos. No veo nada. Pero puede que tenga razón. Mejor asegurarse que tener un murciélago en el pelo. Aunque en tu caso... No te haría mucho daño. No tienes demasiado como para enredarse. Yo, por el contrario, tengo un buen campanario para una manada de murciélagos. Reírse mis expensas podría resultarte costoso. Hops, Botkins. Esta pieza aquí Pero Así que no se este acabó... es tu libro ortodoxia. Voy a ser honesto contigo. En realidad no estoy muy a favor de las creencias. Eso es porque mi querido Hobbes nunca te has dejado impresionar por el romance de la ortodoxia por su pura y alegre exuberancia. Señor, necesita un encuentro. ¡Ja! Tengo justo lo que necesitas. No, en el otro bolsillo, aquí. No, debe ser no, mira aquí. No. Aquí. No. <laughs> uh... ah. Oh. Oh. Ah. ah. Ah, mi buen amigo Beloc. Me regaló esta hermosa y linda canción. Una canción fina y ortodoxa, hecha especialmente para dos amigos compartiendo una cerveza. ¿Y tú, maestro Hobbes? ¿La cantarás conmigo? Uh, bueno, no creo que hiciera una canción así para nadie más que tú, Chesterton. Tu singular encanto es especialmente arrebatador. Confío en que no te importará la calidad de mi canto, ya que a mí no me importará un ápice la del tuyo. Cantar... Es uno de los grandes placeres primitivos del ser humano. Y hay que disfrutarlo, sea cual sea el calibre de su voz, siempre que sea posible, o incluso remotamente probable. Todo lo que vale la pena hacer, vale la pena hacerlo mal, como le demostraré ahora. ¿Y cómo contribuiré a este gran esfuerzo? ¿Beberé junto a la canción como tu audiencia ebria? Oh, no, maestro Hobbs. No te escaparás tan fácilmente. Estamos juntos en este barco. Nos hundimos o nadamos o navegamos. Usted, señor, es el poderoso coro. Canta estos fragmentos de tal, tal, aquí, aquí, y repites mi última línea aquí. Los marcaré para ti, aquí y aquí y aquí. Ahora lo intentamos juntos para poder armonizarlo primero. Cuando digo, se reía del pecado original. Bueno, tú cantas. Con mi tal, tital, tariririlal, se reía del pecado original. Lo intentamos. Con mi tal ti tal tal tal, con mi tal ti tal tal Comitaz y ti se reía del pecado, pecado original. original. Muy bien. Bella, yo vivía en Cardanoel, dando doctrina que era de él. Ir al cielo o ir al infierno, solo asunto tuyo es. Tener gloria eterna, hundirse y arder con la iglesia no tiene que ver. ¡Ey muchacho, no lo ves! Es por tu propio interés. No creía en Eva ni Adán, no tuvo fue en eso también. La caída fue algo tan normal. Se reía del pecado original. Comital, tital, taritital, se reía del pecado original. Rompo, ropotopom, botopom. El viejo obispo de Auxerre, germano se llamaba él. Los mechones se arrancó, llamó a Pelayo ante él. Con el báculo episcopal le zurró y volvió a zurrar. A todo hereje golpeó una y mil veces más que altos, bajos y demás se preferían arcar. Lo sacudió con fuerza tal. Hasta gritar ortodoxia. Con mi tal, ti, tal, Gritar ortodoxia. Ropotopom, popom, popom, rocotopom, popom. La. Es vieja al diablo audaz, verdaderamente audaz. La duda flotando está, podría pagar un credo mortal. Pero en nuestra juventud un trago amargo podamos beber. Oh. No apartemos la verdad porque prevalecerá. Gracias por la espada, Señor, y por los herejes también. Todo lo bueno de la cristiandad. Y la cerveza especial. Con mi tal, tal, tal la cerveza especial, la cerveza especial. <laughs> muy malo, Chesterton podría despertar a los muertos con esto. Solo espero que también despierte a algunos vivos. Hobbes. ¿Oyes eso? ¿El qué? ¿Suena a un cigarro? ¿O quizás dos llamándonos? ¡Venid aquí, jovencitos! Síganme. Realmente pensé lo mismo. Muy bien, uno para ti Gracias. y otro para mí. Lamento estropearles la fiesta, caballeros, pero tenemos una regla en la casa. Los cigarros se pueden disfrutar en el jardín. Una regla que entiendo perfectamente, maestro Wicker. Seguiremos nuestros cánticos con nuestros cigarros afuera. Porque, como bien saben,. Nadie comprende realmente la camaradería si no acepta con ella una cierta cantidad de entusiasmo sincero por comer, beber y fumar. Un materialismo estridente que algunas mujeres pueden encontrar aburrido. Vamos, Hobbes, chico. Mi viejo decía, sigue el plan. No te entretengas por el camino... Perdí el carrito con mis cosas dentro. Bueno, ¿os gusta? Siempre he querido tener una, pero realmente no tenía espacio, así que la alquilé para un viejo amigo que vendrá la semana que viene. Bienvenidos a Santos y Villanos. Soy el doctor Benjamin Wicker. Como habréis descubierto, nuestros invitados esta noche son el gran apologeta cristiano y converso católico, G.K. Chesterton, y el gran ateo y materialista moderno y gran enemigo de la Iglesia Católica, Thomas Hobbes. Ahora puede que os preguntéis si se llevaban tan bien. Ese es el camino de Chesterton. Debatió con todos los principales ateos de su época, el más famoso George Bernard Shaw. Pero Chesterton siempre fue amado por todos, incluso aquellos que estaban en desacuerdo con él. A Chesterton le encantaba la controversia, le encantaba el debate, porque estaba apasionadamente enamorado de la verdad. Su amor por la verdad lo llevó del agnosticismo al catolicismo ortodoxo. Pero nunca se amargó con aquellos con quienes debatió. Se hizo amigo de todos sus enemigos. Había en él una especie de exuberancia natural, incluso sobrenatural. Una alegría de vivir que brotaba de él en grandes torrentes de ingenio. Fue el más grande apologeta cristiano del siglo XX y uno de los hombres más perspicaces e inteligentes que jamás haya existido. ¿Y Thomas Hobbes? <laughs> Hobbes. Bien, era ciertamente un hombre que disfrutaba considerablemente con su propio ingenio, pero era todo lo contrario a Chesterton en lo que respecta a su filosofía. Hobbes fue, como dije, uno de los primeros grandes materialistas modernos. Creía haber visto la verdad en el nuevo atomismo materialista de la época, que no era nuevo en absoluto, sino una forma revivida del que había sido abrazado por el antiguo filósofo griego del siglo III a.C., Epicuro. Como Epicuro, Hobbes era ateo y creía que no había seres inmateriales, ni Dios, ni ángeles, ni alma humana, ni cielo, ni infierno. Para Hobbes, todo estaba hecho de pequeños puntos de materia, átomos. Lo dejó claro en su libro El Leviatán, publicado en 1651. Todo lo relacionado con los seres humanos, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros amores, nuestros odios, alegrías y tristezas, en realidad eran reducibles a una ley de átomos invisibles. Un mundo sombrío y sin Dios, donde no hay un propósito humano real, ningún significado real. Especialmente con cerveza. Con, con mi tal, mi tal, ti tal, tira, tiri, tiri tal. Especialmente, especialmente con, con cerveza. cerveza. ¡Oh! ¡Espléndidos <laughs> todos! ¡Espléndido! ¡Ah, maestro Wicker! Debo informarle que me he enfrentado a una especie de desafío, a un duelo, con tacos de billar. No es sin recompensa para el ganador, porque hemos hecho una apuesta. Y apuesto a que el señor Chesterton lamentará su desafío y sus bolsillos vacíos cuando vea al hombre que soy en la mesa de billar. Vaya. Caballeros, adelante. Permítame, señor. Hay una buena señal para ti. Oh, gracias, buen hombre. De nada, señor. Señor. En guardia. ¿En guardia? ¿Puedo iniciar tu destrucción? Oh, creo que si no consigues al menos el primer tiro, es posible que no consigas otro. Oh, un alarde es tan bueno como un brindis. Disfruto de un buen brindis. Buen tiro, Chesterton. Podría ser el último. Oh, ja ja. Mis desculpas. <laughs> ¿Tiene mucha suerte, señor? ¿O este no es su primer juego? Oh, debo confesar, señor, que no solo juego casi todas las semanas, sino que también me detengo profundamente en el juego. ¿Te detendrás en eso? ¿Está viendo, señor, si tiene ojos y mente para ver, la gran llave del universo, el mundo todo, en esta misma mesa? Ahora considere estas bolas de billar como átomos, las partículas más pequeñas de materia, la base y la cosa fundamental de lo que todo está hecho, y considera esta mesa el gran vacío del espacio. Ahora estas bolas de billar por sí solas no tienen poder en su interior. Pero cuando una fuerza viene del exterior, se mueven en línea recta, se golpean unas a otras que se mueven también. Bien! Esa es la sustancia, el movimiento de todo lo que vemos, todo lo que somos y todo lo que es. Lo Disculpe. Todo es materia. La materia es todo. Y nosotros los seres humanos, como todos los demás, estamos hechos de átomos. Una gran concatenación de átomos encadenados entre sí y equipando nuestro marco visible. Pero cuando un átomo golpea desde fuera del marco, establece un golpe. Un átomo contra otro. Y lo sentimos en nuestro ¿No? marco corporal. Oh, esto es... Disculpe, vaya. Eh... Gracias. No, ahora... Cuando sentimos dolor, nos repelemos como una pelota rebotando en otra. Cuando sentimos placer, nos sentimos atraídos, como los átomos de un imán atraen hacia los átomos del hierro. ¿Por qué? ¿Qué es la alegría sino una especie de combinación eterna de átomos que nos causan placer? ¿Qué es la tristeza sino esa combinación que nos causa dolor? Entonces, para entenderte correctamente, Hobbes, muchacho, en esta gran mesa de billar cósmica de átomos que brincan, brincan y rebotan, se aferran y resuenan, no hay Dios. Ni bien ni mal. Es sólo... Un juego de billar sin sentido, jugado por la antideidad. Azar. Un juego jugado por un idiota lleno de la furia silenciosa de los átomos, saltando y rebotando sin significar nada. Toda una revelación, ¿no? Me sorprendió hasta enmudecer cuando lo cogí por primera vez. Lamentablemente no nos pareció completamente tonto, así que no tendríamos que escucharlo. Oh, 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 oh. <laughs> muy bueno, muy bueno. Mm. Uh, pero por supuesto que lo sabes, Hobbes, muchacho. No eres el primero, ni supongo el último, en evocar esta historia materialista. Es tan antiguo como Epicuro y tan nuevo como Mañana. Los ateos, me temo, nunca dejarán de contarlo. Y mientras yo pueda respirar y tenga cualquier cosa que pueda desenvainar como una espada, nunca dejaré de combatirla. Oh, 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 señor. ¿Podría citarlo a usted mismo, si lo tengo bien en mi memoria? La memoria es, por cierto, el rebote de mi mente material del sonido de las palabras que han impactado en mis oídos. Dijiste... Nadie comprende la camaradería si no la acepta. Y con ella, un cierto entusiasmo por comer, beber y fumar. Un materialismo ensordecedor que demasiadas mujeres no comprenden puede parecer abrumador. Eso es muy bueno, Jon. Oh, <laughs> bueno, muchacho. tienes razón, amigo. Muy bueno. Tales cosas placenteras del cuerpo son la suma misma del placer. Y los dos somos materialistas alborotadores. Que disfrutes tu bebida, tu humo e incluso tu canción. Toda esta mundanidad, este materialismo estridente, como tú lo llamas, prueba mi punto de vista. Usted, señor, es un materialista. Usted, señor, es un epicúreo. Si es que alguna vez lo hubo, por eso disfruto tanto de su compañía. Ciertamente parece un epicúreo en su estatura. Usted, disculpe, señor. Ciertamente. Usted, señor, es un argumento para mi conclusión. Mi considerable masa, Maestro Hobbes, no es un argumento filosófico a favor del materialismo. Eso sería heterodoxia. No, 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 no. Mi abundante estructura. Es un argumento a favor de la ortodoxia. Es un argumento teológico, por un lado, contra la herejía del gnosticismo, que niega la bondad del cuerpo humano que abrazo cálida y firmemente con cada calada de un puro y cada copa de Oporto. Y por otro lado es un rechazo igualmente cálido y más firme a la herejía del pelagianismo, que niega los profundos efectos del pecado original. Y por tanto no admitiría la trágica debilidad de la voluntad humana al intentar volverse virtuosa. Me deleito para abrazar el cuerpo humano que Dios me dio. Y me entrego inmoderadamente a sus placeres para demostrar la necesidad de su gracia. Oh, más bien creo que eres un apologeta ingenioso, cuya razón es en realidad un sirviente de su deseo. Y esa es la naturaleza misma de la razón. ¿Discutes lo que quieres creer, especialmente sobre Dios? Bravo, Hobbes. Parece, maestro Chesterton, que gané no solo el juego, sino el argumento. ¿Otra partida, maestro? Vamos a ella. Y maldito sea el primero que grite, ¡basta! Excelente. Me he enterrado en el corazón mismo de las cosas. En los fundamentos. Y me he despojado de todos los aderezos fantasiosos. No hay nada más que materia no eres más que la suma de tu estructura interior y exterior. Y como bien anotado anteriormente, en el fondo no hay bien ni mal, en última instancia, nada más que materia en movimiento. Hay átomos dispuestos de esta o aquella forma. No se puede decir que sea un arreglo bueno o malo en sí mismo. Es lo que es como es por los golpes anteriores. Los átomos se mueven porque se han movido, gracias, y mueven a otros todavía. Y los átomos en ese vaso de cerveza, en su disposición particular, afectarían los átomos de tu boca, tu garganta y tu intestino de una manera y expresarías tu placer y satisfacción. Pero la mala cerveza, el vinagre o el agua turbia, en una combinación diferente de átomos, afectarían distinto, expresando tu disgusto en consecuencia. Pero no se puede decir que sea un arreglo bueno o malo en sí mismo. Es lo que es debido a la fuerza y el ángulo desde el que el primer átomo lo golpeó. Es su turno, maestro Chester. ¿no? And... Y si yo a mi vez digo que encuentro sus argumentos indigeribles de la misma manera que encuentro desagradables los nabos. ¿Podrías entonces simplemente declarar que fue una cuestión de gustos que los átomos de tus argumentos golpean los átomos de mi cerebro de la misma manera que los átomos de los nabos golpean los átomos de mi cerebro? ¿Lengua? Esa filosofía es sin duda una cuestión de gustos y de gustibus non est disputandum. No hay disputa sobre el gusto. Por lo tanto, ni siquiera podemos tener un buen argumento sobre su argumento, porque su argumento ciertamente no es verdadero ni falso, sino para usted picante, picante y lleno de sabor. Y para mí, opaco, embarrado y con un gusto bastante sucio. ¿Suciedad? Sí. Suciedad. Creo, maestro Chesterton, que usted no comprende toda la brillantez de estas ideas mías. No ves el todo, sino solo una parte. ¿O estarías tan profundamente impresionado? So. Mire estos átomos en este vacío verde del espacio. Espía profundamente. ¿Qué ves? Uh... Bueno, debo confesar mi ignorancia al ver lo que en realidad hay ante mis ojos. Bolas de billar en una mesa de billar. No, amigo mío. Más profundamente. Esta mesa es una ventana a la realidad más pequeña. Un espejo está más allá del poder de nuestros ojos para ver. Los puntos más pequeños de la materia. Estos puntos se quedan quietos, pero cuando te golpean te mueves en línea recta, ¿no es así? Ahora, piense en esto más profundamente. No parecen puntos geométricos si actúan como tales, si los imaginamos tanto en reposo como en movimiento. ¿Ves cómo se mueven en líneas geométricas? Puntos atómicos, moviéndose en línea, rebotando en ángulos. Algo totalmente mensurable. No hay ciencia tan precisa, exacta y hermosa como la geometría. Ahí está, señor. No ve que el mundo, en el fondo, Está hecho de puntos. Líneas, líneas como. Oh, perdón, señor. Entonces, sostén esto, señor. Así es. Una... Muy bien, muy bien. Ve, como le dije, el mundo. Es enteramente un mundo de puntos, líneas y cifras. Y solo puede haber una ciencia, la gran y única ciencia de la geometría. Una ciencia, señor, que describe y hace todas las cosas con precisión magnífica. No hay conjeturas en esta nueva filosofía mía. Toda la materia es geometría, pero lo que importa es geometría en movimiento, con átomos como puntos, moviéndose en línea, creando figuras en dos y tres dimensiones. Señor, es la ciencia de las estrellas, del océano, de las rocas, los árboles y los seres humanos. Es la ciencia de la ética, de la política, de todo. Todo se puede reunir bajo esta única ciencia, porque es perteneciente a esta ciencia, mi ciencia. Átomos geométricos en movimiento. ¿Qué dice al respecto, señor? ¿No te parece eso? Sí, Hobbes, me parece una locura. ¿Locura? ¡Oh! Hobbes, oh, espera, Hobbes, tengo una bebida para ti. Espera. Bueno, creo que estamos a punto de ver una discusión muy buena e interesante entre estos dos. La próxima vez que nos veamos.